Bienvenidos al video noticiero, donde el jugador es lo primero. ¿Qué pasa, mierdecillas? Muy buenas y bienvenidos al video noticiero, donde el supuesto jugador es lo primero, pero parece ser que las cosas a veces cambian según las corrientes del momento. Adelante, Medio vaquero. Parece ser que nuestros colegas de Cyberpunk 2077 van a innovar, o mejor dicho, van a seguir la estela del videojuego de The Witcher 3, porque por lo visto dicen que las secundarias estarán a la altura de la principal. Buenas noticias para los usuarios de PC, porque por lo visto Xbox Game Pass también llegará a la plataforma de PC. Así que, coleguitas, ya sabéis, Windows 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Que lo disfrutéis! Ya ha sido anunciada la primera expansión oficial con el Season Pass o DLC que compréis aparte del videojuego de Ni No Kuni 2. Porque por lo visto va a llegar este septiembre, oh sí, nena. Por fin conseguiremos, o mejor dicho, continuaremos la aventura con nuestro amigo el niño gato. El niño león, o bueno, esa mariconchinada. ¡Joder, qué friki eres! Vaya, parece que Train 4 llegará el año que viene para todas las plataformas. Ya sabéis, la Xbox One, la PlayStation 4 y Nintendo Switch. Así que, coleguitas, a darle mucha caña. Sí. Vaya, y decían que había mierda en la línea. Sí, colegas. A lo que vamos, queridos forajidos, porque por lo visto ha salido la primera imagen oficial de la película de Monster Hunter. ¡Qué puta mierda! Sí, a lo que vamos. Bueno, lo que estáis viendo es eso. Es esa mierda. Sí. Yo esperaba un tío con una puta ballesta, ¿eh? Un arma pesada, o un arma, una katana, o yo qué sé. Según le vi la pose, dije, será una puñetera ballesta, tío. Y no, nos han puesto una puta ametralladora. ¿Qué es eso, tío? En fin. ¡Emual para ellos! Y ha salido lo que es el trailer oficial con doblaje al castellano del videojuego de Spyro. Ya sabéis, la trilogía que va a salir en breve. Pues eso, que lo miréis. El videojuego que fue anunciado lo que es en el año 2008 para la plataforma de PSP, Ushiro, ha sido cancelado desde el puto 2008, colega. En fin, a lo que vamos. Cancelado. Y va a salir lo que es también a la plataforma de Nintendo Switch. Así que, colegas, si sois usuarios de esta plataforma, podéis disfrutar de este juego que es más raro que los cojones de un grillo. Eso es particularmente perro. Por lo visto, Nintendo Labo, la empresa de los cartones a nivel mundial japonesa, va a llegar lo que es a las aulas, para ser más exacto, 200 putas aulas americanas van a llevar ese producto para así, imagino que será para mejorar, ¿no?, el aprendizaje para los chavalillos y tal. Lo que no nos han dicho es si es para un tipo de escuelas dadas o... En fin, a lo que vamos, que no está mal, no está mal. En fin, habrá que reciclar cartones para donarlos a los americanos. Y con estos queridos niños podremos hacer una casita de cartón para que todos estemos felices. ¡Esto es un puto atraco! ¿Qué pasa, chavales? No, hombre, no, no. No es un atraco, ¿o sí? Bueno, según lo miréis, ¿no? Porque por lo visto ha salido el primer DLC del videojuego de Spider-Man o Spider-Man, como salga de los cojones. Y, pues bueno, pues la duración ya nos han dicho. De hecho, yo se lo he preguntado a un coleguilla, hermanuco, y me ha dicho, dura 2 horas o algo así, haciendo secundarias o lo que metan de relleno, unas 3 horas. Así que eso os dura 3 horas por un DLC que es un atraco. Que lo disfrutéis, chavales. Un atraco, no. Hablemos claro y con cojones. Y ha sido anunciada lo que es, bueno, mejor dicho, una imagen, vale, más que mil palabras dicen. Yo me quedo con cara de estreñido, en plan de... Oh, vale. A lo que vamos. La primera consola, Amico. Sí, suena un poco en plan amigo, ¿no? En fin, a lo que vamos. Pues por lo visto, que sepáis que saldrá en el año 2020, si no recuerdo mal. Y es la consola de Intellivision o algo así. En fin, a lo que vamos, que no lo conoce ni su puta madre. Así que nada, que lo disfrute la gente cuando vaya... Bueno, que saben ni los juegos que va a salir, o sea, en fin. Como si no hubiera dicho nada. Se te queda una cara de gilipollas total. The Witcher 3, por lo visto, nos han dicho nuestros colegas de CD Projekt que el videojuego no va a salir lo que es en la plataforma de Nintendo Switch.
mis más sinceras condolencias, amigos. Que vayáis a masticar paja a mitad del campo. ¿Qué queréis que os diga? ¿Os mando a pastar? Personaje pinturesco. Parece ser que los nintenderos que viven en California van a estar de enhorabuena porque, por lo visto, el parque temático de Super Nintendo World está ya en desarrollo. Creo que de esto creo que aquí se ha hablado en este canal hace un año y medio o dos. Porque ya está, yo publiqué imágenes de lo que estaban haciendo. Así que, colegas, si vivís por allí, por esas fronteras, que sepáis que están haciendo el parque de manera oficial Super Nintendo World. Así que nada, a dar saltitos y romperos las cabezas con los ladrillos. ¡Qué gente más rara! No va a haber psicólogo que te cure. Que sepáis que ha salido una actualización para el videojuego de Dynasty Warriors 9, en la cual, por lo visto, podéis jugar en cooperativo. Así que bueno, está bien, de manera gratuita, un parche añadiendo modo cooperativo. Está guay, está guay. Pero bueno, ya podía haber salido de salida, porque desde que salió el juego ahora, yo creo que ya no lo juega ni su padre. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serie. Vaya madre mía, los de Capcom están que parten burras, colega. Y os lo voy a decir el porqué. Porque el videojuego de Devil May Cry 5, la edición os lo leo porque no tengo ni puta idea, Ultra Limited, vendrá con el abrigo de Dante. Habrá más ediciones. Bueno, pues la edición más cara, que es la que os he nombrado, cuesta al cambio en euros 7.000 pavos. 7.000 euros de videojuego por un abrigo con el que me puedo limpiar el culo. Así que nada, que lo disfrutéis, vuestras mercedes. La abuela fuma, la abuela bebe. Primeras apariciones o imágenes, mejor dicho, de Kane. ¿Quién es Kane? No lo conoce ni su padre, normal. Se han inventado Akira Toriyama para el videojuego de Jump Force, ese videojuego de lucha que tiene una pintaca que te cagas. Y saldrá el año que viene, el primer trimestre. Así que, colegas, echarle un ojo. Pero, por cierto, ahí me ha recordado a Primo de Jiren, sí, el del Dragon Ball Super, es el mazado del ciclado, el que se mete en Winthrop cada mañana, ese. Pues debe ser primo por parte de madre o de padre. Porque no veáis, casi casi, vamos, Toriyama macho, se te ve que no veas. Qué poca originalidad, ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tothom? ¡Dos cojones! Pues parece ser que nuestro querido amigo Don Esqueletos, Medieval, la semana que viene vamos a tener noticias por parte de la casa de Sony para todos nosotros, porque nos tenían en vilo desde, ya no me acuerdo cuándo, de una PlayStation Experience que salió ahí, la gente se tocaba, se pellizcaba los pezones, pero al final llevamos lo que no está escrito sin saber nada. Pero bueno, parece ser que la semana que viene vamos a saber más, porque ya está dando por ahí señales el doblador. Así que, colegas, la semana que viene supongo yo que aquí os traeremos la noticia del Don Esqueletos. ¿Qué queréis que os diga? Esperando 5 minutos, 10 minutos. Y como última noticia de la semana, y si os digo de la semana porque hoy es jueves y mañana será viernes y yo estaré pegando tiros por el viejo este, no esperaréis que me tire 5 horas o 4 editando. El viernes es cuando viene todo lo gordo, ¿no? Y todo lo gordo. A lo que vamos. La noticia, la última noticia de esta semana, la dieron justamente cuando Jagan estaba en la Madrid Games Week con su colega Carlos May, el Calvorota. A lo que vamos, pues por lo visto, el juego ha sido retrasado hasta el 26 de abril. Ya sabéis, temas de interpretación, no voy a hacer toma falsa, que le den por saco. Por lo visto, se enteró en la misma cola de una persona que estaba allí trabajando y llevando el cotarro para que la gente no se colara. A lo que vamos. 26 de abril, Days Gone, y os lo digo que tiene una pinta genial. No os lo perdáis. Bueno, coleguitas, hoy a Jason le hemos dado el día libre. Porque me ha dicho Yacal, tú, cara huevo, vas a ser el presentador del noticiero este fin de semana. Y he dicho, oh yeah, cómo no. Y evidentemente, la primera foto de la semana, aquí tenemos a nuestro colega Lemac con el videojuego de Red Dead Redemption 2. Un fuerte saludete y... ¡joder, qué cara de felicidad tienes, cabrón! Se nota que lo disfrutas. A vivirlo a tope.
La segunda foto de la semana parece que vamos con el viejo este. Tenemos al señor Mochilo, también con otro Red Dead Redemption 2. Videojuego que os estáis todos, en fin, que os voy a contar. Yo creo que os estáis tocando fervientemente, ¿verdad? Yeah, que lo disfrutes. Tercera foto de la semana, tenemos aquí al señor Carajuego con el videojuego de Starlink. Ya sabéis, le gustan las naves, jugar con Fox y esas cosas. En fin, japonesadas raras. Que lo disfrutes y le des mucha caña, Carajuego. Y como última foto de la semana, aquí tenemos a una coleguilla que vive en México, que nos envió una foto del videojuego de Killzone 3 3D, y os lo leo, Sharp Trooper. Pues la verdad es que yo no tenía ni puta idea de esto. A mí cuando me dijo Yakaltuma, dije yo, ¿y eso qué es, tío? ¿Qué burra me estás contando? A lo que vamos, que lo disfrutes y le des mucha caña. Y nada, la próxima vez, en vez de una foto, mándanos una foto bailando, ¿eh? Y así animamos un poco al cotarro, que el canal está lleno de carcas, coño. Si es que esto es una panda de carcas. Que lo disfrutes, Vic. Bueno, pues ya estamos en la parte final del vídeo noticiero. Y ya sabéis, sobre todo, que aquí esto es la bomba. Y a lo que vamos, vamos a empezar los saludos por la gente que se ha tirado el rollito con este canal. Empezamos, como no, por Lemás, continuamos por Mochilo, seguimos por el señor Carajuego y terminamos por Vic de México. Muchas gracias a seguir dándole caña a esos videojuegos. El segundo saludo de la semana, vamos a decir segundo porque bueno, a lo que vamos, para el señor Talo Dark, que está en su puta oscuridad. ¿Y en qué oscuridad? No lo sabe ni el tato. Bueno, Jason yo creo que sabe algo. Jason sabe algo, ¿verdad? Otro saludo para nuestro colega Ziggy, que está ahí a tope dándole caña. Que disfrutes del vicio, socio. Seguimos con los saludos por, como no, al señor Miguel Bandido, que está en las tierras londinenses dándolo todo. Menudo vicio tiene el colega, chavales. No os hacéis a la idea. Disfruta. El siguiente saludo va a ser para el colega Edson Ghost, que está ahí a tope viendo el canal, aunque le chaparon el suyo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que pasa por el copyright, colega. Dale mucha caña. Y un fuerte saludo para todos, sin excepciones. Rembu, Zaida, Dan, Emmanuel, todos. Un fuerte saludo para todos vosotros, como no también para María Nellare, por favor. Que lo disfrutéis a tope, que lo paséis en grande. Que robéis muchos bancos, que delinquéis lo más que podáis, que matéis, asesinéis y hagáis todo lo que podáis y disfrutéis del vicio. Nos vemos y hasta pronto. ¡Chao, colegas! Oye, ¿qué? Hostia, no me digas que he llegado tarde. ¡Qué cabrón! Oye, ¿y el pavo este? ¿Que me ha encerrado el capullo en el baño? ¿Está todo en el gorrito para qué? ¡Me cago en la leche! Espero que os haya gustado el vídeo noticiero, que lo hayáis disfrutado a tope, como siempre, ya sabéis, siempre buen rollo, siempre diversión y sobre todo a pasarlo en grande. Muchas gracias por vuestra visita, por vuestros comentarios y ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta que me queréis realizar para el vídeo que voy a hacer en breve de vídeos de preguntas y respuestas, lo tenéis lo que es en mi Twitter, ¿vale? En la oficial, @yakal83, ahí lo tenéis. Lo tenéis puesto en el perfil clavado para que me enviéis todas las preguntas que queráis. Nos vemos a disfrutar del vicio. Chao, colegas.